El mejor evento que se ha podido crear en el juego de Fortnite sucedió hace días atrás, nominado el evento de la mariposa. Sorprendió a muchos. Es solo de ver las reacciones en YouTube para saber que los dejaron con la boca abierta. Pero muchos no saben qué pasó, o qué ha sucedido, o por qué ha sucedido. Así que ahora te vengo a traer una teoría que puede ser real, donde vamos a dar respuesta a las dos preguntas principales: ¿quién es la mariposa? ¿Y qué pasó con el cubo? Todo tiene una historia. La historia de Fortnite es única, ya que esta se va alargando cada vez más y más. Pero hay cosas que no tienen explicación y solo nos toca especular. La teoría comienza con el principio de la historia. Yo lo tomo desde la caída o el choque del cohete, un evento que sucedió temporadas atrás. Este se fue a los cielos. Muchos pensaban que se iba a ir al espacio, pero la realidad fue otra. Tuvo problemas y por extrañas razones abrió una grieta en el techo del mapa, por así decirlo. Este se destruyó en pedazos, pero lo que nos importa es la grieta. De acuerdo a esta teoría, la grieta en el cielo que dejó el cohete es una grieta al paraíso. Pronto entenderás el porqué. También al suceder eso nos vino a dejar las grietas que nos llevan al cielo. Eso te lo explicaré adelante. ¿Por qué es al cielo? Solo te sigo contando la historia. Continuando siempre con el área de la grieta en el cielo, nosotros tenemos que darnos cuenta que la grieta que apareció con el cohete y la que creó el cubo son distintas, ya que una es de un color blanquecino y la otra es púrpura. Pues con esta teoría podemos decir que la grieta fue influenciada por la energía oscura. No se sabe cómo esto pasó, ya que el transcurso de esta temporada solo veíamos que se iba contaminando por poco. Y es aquí donde llegamos al área de la creación del cubo. Como pueden ustedes ver, la grieta que creó el cubo es muy distinta a la que viste anteriormente. Es por eso que ese cubo es la herramienta principal para crear elementos en Fortnite, donde nos trae los personajes no vivientes. Pero continuamos con la historia. El cubo parece ser que es un ser mágico, o algo mágico, ya que era capaz de moverse por sí mismo y contaminó la energía oscura el resto del mapa. No todo, sino solo una parte. Muchos dicen que es como un tipo ritual para que este se fusionara con Ludley, pero aún este es un enigma. Luego se fusiona con la isla que todos conocíamos y la hace flotar, creando un agujero de energía oscura en el lago y muy pronto en el cielo. Bueno, es lo que se pensaba. Luego llega el evento de Fortnitemare, y es aquí donde nos damos cuenta que este cubo es capaz de traer seres del inframundo al de Fortnite. Y luego sucede lo del evento de Fortnitemare. Y terminando la historia, es este evento llamado la mariposa. Ya que sabes la historia, es momento de darte la verdadera teoría. Quizás tú vistes el evento en vivo, pero hubo diferentes tipos de vistas donde se aprecia detalles que es muy probable que no te diste cuenta y que nos da muchas pistas para darte la siguiente teoría. Yo la denomino todo esto que acabas de oír, la historia del bien y el mal de Fortnite. Algo que se parece y que lo compares es como si el infierno y Dios pelearan. Y déjame explicarte el porqué. Para empezar, comencemos con las grietas. La teoría nos dice que las grietas son portales para ir al cielo o al paraíso, cualquiera de las dos denominaciones. Es por esa razón que nos transporta hacia arriba, pero al ser tan débiles estas, no son capaces de llegar a ese lugar donde reina la paz. Ahora vayamos al otro lado. Como sabrán, el cubo trae energía oscura. Es la representación del mal en la historia de Fortnite. Con solo ver la bombardera te puedes dar cuenta, además que es el instrumento utilizado para atraer a los demonios de la dimensión de ellos a la de Fortnite. ¿Y por qué digo que son demonios y no zombies? Tienes una simple explicación. Por si no lo sabían, uno de esos personajes que el cubo trajo para fastidiarnos es llamado demonio, y es exactamente el más delgado. Y esto no lo digo yo, esto está en el juego. Así que con esto podemos suponer que
que el cubo fue el objeto mágico, por así decirlo, capaz de traer a los seres del infierno a la realidad de Fortnite. En la teoría se dice que el cubo iba a traer algo bueno, pero la energía oscura o la contaminación que tuvo la grieta, que fue la que creó este objeto, por eso este instrumento fue malo y usado para la maldad. Pero vayamos al evento. Cuando comenzó el evento, no se sabe por cuál área lo vistes. Pero en YouTube te puedes encontrar muchos distintos planos, y las personas que lo vieron desde abajo se dieron cuenta que el cubo como que estaba lleno de esa contaminación o de esa energía oscura y derramó la última gota para luego ver este gran evento. A lo que quiero llegar es que, como el cubo ya no estaba lleno de esa energía oscura, colapsó. Y ese agujero abajo en el suelo era como el depósito que el cubo tenía para eliminar esa energía. Al ser muy explotado por la maldad que había en Fortnite, el cubo no tuvo nada más que explotar. Pero por si ya has visto mis teorías anteriores, el cubo no solo era un instrumento que nos traía demonios a nuestro mapa. El cubo también era un vórtice o una grieta. Al derramar la última gota, toda la energía que el cubo tenía era la buena, ya que se ve como que este se va haciendo más blanco, dejando ese color púrpura que nosotros lo veíamos siempre. Es algo así como una capa que este tenía, que no dejaba ver la forma real de este. Así que esto explota, y es aquí donde tenemos dos interpretaciones. La número uno es que nosotros fuimos al paraíso. La número dos es que nosotros morimos, y el ser conocido como la mariposa vio que no era justo y nos trajo de vuelta a nuestra realidad. Pero yo la tomo como la primera, ya que en la teoría a este ser de luz le dicen el dios de Fortnite, y puede tener sentido, ya que hay evidencia que nos dice esto. Número 1, ¿no te diste cuenta que el lugar a donde fuimos se parecía, o bueno, la primera idea que tuviste al ver esto fue el paraíso o el cielo? Yo creo que sí. Además, te diste cuenta que ese ser de luz es capaz de manipularse a sí mismo. Comenzó con una gran mariposa, luego se hizo pequeña. Solo un ser supremo puede tener esa dominación. Y cómo no olvidar, un dios relacionado con la luz. Más claro no te lo puedo dar, pero aún hay más pista de esto. Cuando el evento termina, lo que tú ves es algo dorado, solo restos del cubo. A lo que quiero llegar es ese color. En la cultura popular hay ciertos objetos que son relacionados con Dios, y uno de ellos es lo dorado, y esto se ve claro con la expresión que Dios es dueño del oro y la plata. Te lo estoy diciendo para que conozcas algunas pistas que nos dicen que esta mariposa es el dios de este juego, haciendo referencia con lo que conocemos en la vida real. Otra pista de que este ser puede ser un dios es la creación de su figura en el mapa. Como sabrán, cuando explotó Ludley no tuvo ninguna forma. Pero ¿por qué cuando explotó el cubo tuvo la forma del ser que vimos en el cielo? Nunca se lo preguntaron. Es simple y sencillamente, un dios puede crear lo que a él se le antoje. ¿Y qué tal si se le antojó crear su imagen en nuestro mapa, como un símbolo de que hay alguien más en el mundo de Fortnite que los protegerá de todo mal que existe en esa realidad? Y cómo no olvidar que cuando apareció este ser, los zombies, los demonios, o como le quieras decir, desaparecieron, eliminando el mal del mapa. ¿Ves que son tantos datos que nos dicen que esa mariposa es un dios? En conclusión, las grietas no nos llevan al cielo, ya que eran muy débiles. El cubo era malvado porque se llenó de energía oscura la grieta que la creó. No se sabe cómo, pero al terminarse la energía oscura que proviene del inframundo que está abajo de nuestro mapa, el cubo colapsó y nos llevó al paraíso, donde un dios interpretado por una mariposa vino a quitar la maldad que un cubo provocaba. Y nos mostró que, aparte de los jugadores que están en el mapa, hay un ser bueno en otra dimensión que nos cuida. Por darle una interpretación, la energía oscura no se ha muerto, solo fue derrotada, ya que si vamos a los lugares donde el cubo estuvo y dejó la marca, ahí todavía hay energía oscura.
No se sabe cómo va a seguir la historia. Puede haber muchas interpretaciones aparte de la que yo te dije, pero sea lo que sea, este juego nos sorprende cada vez más y más. Sé que todo esto es muy rebuscado. Además, no digan que es el efecto mariposa por solo haber una mariposa. Esto puede ser cualquier cosa aparte de lo que dije. Solamente es una teoría que se basa en las cosas que nosotros conocemos, en detalles que en el juego están, pero pocos se dan cuenta, y quiere dar una respuesta a lo que vimos en el último evento de este gran juego. No te diré que la creas, no te diré que no la creas tampoco, pero tú tienes la última decisión. Yo solo soy un tercero que quiere dar una respuesta a preguntas que nosotros nos hacemos y que nos dejan los eventos que suceden en este juego. Si tú te sabes otra, o tienes otra interpretación aparte de esta, eres libre de comentarla aquí abajo en la caja de comentarios. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.